Noveno Juzgado Constitucional de Lima, Juan Torres Tasso, declaró infundado el recurso de amparo presentado por el conductor de televisión, Ricardo Morán. De esta manera, rechazó que sus dos hijos puedan ser registrados como ciudadanos peruanos. Es una sentencia inconstitucional porque viola el principio de jerarquía constitucional del artículo 51 de la Constitución. La Constitución dice que a cualquier hijo o hija de peruano o peruana le corresponde su inscripción y está poniendo el Código Civil por encima de la Constitución. Y esto está mal. Como se recuerda, en marzo de este año, Morán presentó la acción de amparo contra el RENIEC, después de que la institución se negara a inscribir a sus dos hijos, quienes nacieron en Estados Unidos en el año 2019. La paternidad que él tiene deriva de una técnica de reproducción asistida, ¿no? Entonces, eso está por legislar. Pero antes de toda esa legislación, tenemos a la Constitución que nos respalda. Sí nos falta legislación en Perú, sí, nos falta legislación sobre todo lo que tiene que ver con técnicas de reproducción asistida. Entonces, ahí estamos deficitarios y tenemos que modernizarnos. Para la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, esta situación vulnera los derechos de los dos menores. Que tengan que estar rogando por un DNI, que no puedan viajar, que tengan que hacer una serie de trámites y no tengan acceso a sus derechos. Entonces, lamentablemente, se está afectando su derecho a la identidad, se está afectando su derecho a ser reconocidos por nuestro Código Civil, que tiene que actualizarse. Tenemos que estar ya vigentes en el siglo XXI, como lo están todos los países del mundo. Y Perú tiene que entrar allí y dejarnos de temas sumamente conservadores que significan un retraso en nuestro país. Momento de las